Esto es indignante. Demuestra la falta. Miren, yo he sido un propagador, un luchador desde mi infancia del respeto de los derechos humanos. He criticado las acciones violentas de la policía, las acciones represivas de la policía contra la población. He sido un crítico, he sido un defensor de las víctimas de acciones de policía y he sido contundente oponiéndome a muchas acciones que policías, asesinos y represivos han cometido. Ahora, así como he sido un crítico y también critico que se le falte respeto a la policía y se cometan acciones, porque entonces si no esto se va a convertir en un caos. Miren esto que le sucedió. Vino el relacionador público de la policía de la capital. Lo que le hicieron de que unos corredores de motores en Vista al Valle a varios policías, que es una vergüenza. Y de antemano reconoce que la policía se está civilizando mucho porque le puso de que abogado a estos policías para que lo defiendan en los tribunales. Eso indica que la Policía Nacional ha dado un giro realmente de 180 grados, porque antes esos tipos lo cogían y lo mataban. O aquel chofer que le dio una trompa que tumbó al coronel escolástico. Eso ni pensarlo en aquellos tiempos. Se indica que se ha ido cambiando. Pero miren esto, señores. ¿Cómo estos policías fueron agredidos y atropellados por dos carajos de que andaban? Eso es imperdonable. Miren esto. Acudido a esta dotación de San Francisco de Macorís, provincia de Duarte, para dar nuestro respaldo a estos dos agentes de la Policía Nacional, quienes ayer alrededor de las 6 de la tarde, al detener a un ciudadano que transitaba calibrando una motocicleta por el sector Vista del Valle de acá de San Francisco de Macorís, fueron atacados a pedradas y botellazos por municipios, principalmente familiares de esta persona. Aquí tenemos a la doctora que le va a dar un diagnóstico, un cuadro clínico de cada uno de ellos. Tenemos al brazo Mario Brito, quien presenta trauma contuso en cara posterior del muslo derecho. También tenemos al brazo Frías Manzanillo, presenta trauma craneal y laceraciones en el rostro. Como consecuencia de los golpes, también podemos observar que tiene pérdida de parte de la dentadura. Sabemos que esta sociedad de San Francisco de Macorís, de toda esta provincia de Duarte, es una sociedad buena, una sociedad laboriosa, a la cual la Policía Nacional siempre le tendrá el respeto que se merece. Estos jóvenes están implementando la doctrina de proximidad, que es la que va a hacer que estos agentes sean tu mejor amigo. Pero esta situación y estas agresiones, la dirección de la Policía Nacional y nuestro señor director, el mayor general Eduardo Alberto T., no la pueden permitir. Y en todo caso, en que nuestros agentes sean víctimas de estas agresiones, tendrán el respaldo total de la institución. Como de hecho, un equipo de abogados profesionales estarán asumiendo la defensa de estos agentes para actuar en la justicia contra cada una de las personas que participaron en esta agresión. Bueno, señores, ustedes vieron, es una cosa muy lamentable, condenable, un abuso. Así como condenamos los abusos que policías desaprensivos cometen contra indefensos ciudadanos, también nosotros condenamos cuando elementos y sujetos que desafían la ley y desafían el orden, porque eso usted no puede desafiar la autoridad, independientemente a que cuando la autoridad se extralimita y viola lo que son derechos humanos de los ciudadanos, usted no puede caer tampoco en la situación de... Porque entonces lo que se crea es el caos y la anarquía y el irrespeto. Si se crea una situación, como dicen, en cascada,
que todos los ciudadanos digan, ah, mano, no, va. Entonces esto va a ser un caos que sencillamente no hay forma de justificar una acción de esa naturaleza. Es una acción condenable desde todo punto de vista, independiente, porque cuando los policías lo hacen contra ciudadanos, también es condenable. También es condenable. Y yo creo que en toda la policía del mundo, cuando se cometen estos hechos, se producen respuestas, pero mira qué civilizada está la policía. Optó por someterlo a la justicia y no provocar la muerte en los famosos intercambios de disparos de esa gente, porque en cualquier otra parte del mundo, óigase, eso no la estuvieran contando. Eso no la estuvieran contando, porque ¿qué? Cuando la policía, que es la institución de cualquier país que tiene que garantizar el orden, es irrespetada y es agredida en una forma como esa, bueno, miren, hay que ponerse la mano ahí. Porque si esos ciudadanos son capaces de hacer eso contra policía, imagínense ustedes contra civiles. O sea, porque señores, yo les voy a decir lo siguiente, aquí a veces da terror esos tigres que andan calibrando motor y haciendo, pero si eso se permite, nos llevó quien nos trajo a nosotros. Porque esa gente violenta los derechos de todo el mundo. Y cree que no, contra ellos no puede. Pero esa gente coge por allá. A veces con complicidad de policía, hay que decirlo. En la Yagüiza y Bijao y eso da grima, señores. Buenas noches. Buenas. Omar, era para decirle que un amigo mío en Nueva York le hizo eso a un policía y tiene 20 años preso y todavía está preso. Para que lo sepa. Lo puede escribir. Sí. Es que en Nueva York o en Estados Unidos o en cualquier país europeo le hace eso a un policía para coger cárcel. Y eso. Ay. Bueno, matar a un policía, por ejemplo, en Estados Unidos. Emma, usted coge menos cárcel, oigan esto. Matando un presidente de los Estados Unidos, usted coge menos cárcel que matando un policía. Claro. Pero para que ustedes tengan una idea, ¿ustedes recuerdan el caso de Daniel Mirambeau? Daniel Mirambeau fue un militante del MPD izquierdista que después terminó metido en los negocios de drogas en Nueva York. Y entonces incluso que hay gente, una familia aquí conocida, muy conocida, dicen los que conocieron ese caso que Daniel Mirambeau mató sin darse cuenta a un policía. Yo le explico ahora después de esta llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. ¿Cómo está usted? Dios lo bendiga. Bien, gracias. Igual para usted. Omar, es Pedro que le habla de aquí, de Sistema Villa Hortensia. Adelante, sí. Mire, Omar, aquí estamos abandonados por completamente lo que es de calle, de basura, de todo. Aquí estamos despedidos. Vea, la basura tiene largo más de mes y medio, casi 2 meses que no vienen a recogerla. Ya los gusanos están corriendo por la casa. Es un desastre. Sí, eso es verdad. Y llamé a él esta mañana y me dijo que me volví a llamar y no me llamó. A él dice que iba a hablar con el camionero. Por favor, yo necesito que ellos manden el camión mañana, o si no, toda esa basura la voy a largar allá mismo en la calle. Atención, Eric Rizé. Vayan a auxilio allá de Villalinda, de Pedro Quesada, para que le recojan esa basura. Porque la verdad es que se están descuidando. El pueblo está lleno de basura. Yo estuve en Salcedo y el comentario de todos los que estaban en el sitio era la basura de Macorís. Tenemos mala imagen con eso. Bien, déjenle terminar lo de Mirambeau. Mató un policía. Oigan, y Estados Unidos decidió buscar a ese hombre donde quiera que se metiera, y búscalo allá y búscalo aquí. A Mirambeau, yo no sé si fue una madre, le murió un familiar importante. Y él era de Cotuí, Daniel Elías Mirambeau. En el cementerio lo agarraron. Y entonces, cuando lo llevaron al Palacio de la Policía, que Balaguer firmó la orden de extradición, hay todos los pareceres, dicen que Balaguer,
para no extraditar, porque dije no quería extraditar dominicano a Estados Unidos, dicen, eso es lo que siempre se ha dicho, pero yo no tengo esa prueba así contundente, decidieron tirarlo del Palacio de la Policía para que muriera y no poder llevarlo a Estados Unidos, porque dicen que era imposible. Mirambó, que estaba esposado de los pies y la mano, y una pared grandísima, que era imposible que amarrado y con dos policías cuidándolo ahí, pudiera tirarse, que fue tirado para que no se lo entregaran a los norteamericanos para llevárselo a la extradición. Pero miren, todo lo que Estados Unidos pues conseguía ese hombre porque mató un policía. Oigan eso. Entonces, porque para ellos la autoridad principal de respeto es la policía. Si se le pidió el respeto a la policía, claro, claro. La policía tiene que ganarse el respeto con su actitud de respeto al ciudadano. Eso es así. Y que cuando un policía se pasa de la raya, hay que someterlo a la acción de la justicia. Eso debe de ser así. Pero si comenzamos que cada quien le falte respeto a la policía y que cada quien, entonces esto va directo al caos. Va directo al caos. La exhibición de esos policías sin dientes, hecha por dos civiles, eso incluso le baja la moral a la policía. Eso le baja la moral y le crea un estado de desánimo. Oye, ¿tú sabes lo que es? Quedó carajo a la vela. Mira, yo lo voy a dejar ahí. Yo lo voy a dejar ahí, sinceramente.